Mira. Dictámela, por favor. 3 ¿sí? elevado a 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Que es igual a 1 partido 27. Vale. Entonces, primero, 3 elevado a 1 menos x elevado a 2 es igual a 3 elevado a 1 por 3 elevado a menos x al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Misma base, sumamos los exponentes. Por eso nos da esto. ¿Bien o no? ¿Me sigues o no? Sí. Vale. Ahora, es que exponente negativo, ¿no? Sí. Vale. Si es exponente negativo, ¿cómo queda? Es 3 partido x elevado a 2. ¿Bien o no? Sí. ¿De verdad o no de verdad? Sí. Está aquí todo divino. Lo que te quería preguntar. Vale. Entonces, ahora, ¿esto cómo queda? Esto es 1 partido 27. Que esto es igual a ¿qué? 1 partido 3 elevado a 3. Porque 27 es 3 por 3 por 3. ¿Vale o no vale? Una vez decidimos esto, pues 3 partido 3x elevado a 2 es igual a 1 partido 3 elevado a 3. ¿Bien? ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Ah, ¿y lo has simplificado eso? No he simplificado nada. ¿Lo del 27? No, 27 no es lo mismo que 3 elevado a 3. Ah, vale. ¿Vale? Simplemente he dicho, esto es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto, ¿bien? Ah, vale. Ahora, aquí, si quieres tú coger y hacer un cambio de variable, puedes hacer el cambio de variable, ¿vale? No pasa nada, por poder lo puedes hacer, ¿vale? Lo único que aquí lo veo un poquito tontería. No, difícil no, tontería. ¿Por qué? Porque ahora esto de aquí lo puedo pasar al otro lado, ¿vale? Y esto, mira, esto me quedaría 3 es igual a 3 por x elevado a 2 partido 3 elevado a 3, ¿no? Sí. Y con esto, bueno, pues yo podría coger y aquí podría decir, bueno, pues esto es lo mismo que 3 elevado a x al cuadrado menos 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo misma base, restamos los exponentes, ¿no? ¿Vale? Porque esto es lo mismo que 3 elevado a x al cuadrado menos 3, ¿no? Y decir, bueno, pues como esto es un 3 elevado a 1 es igual a 3 elevado a x al cuadrado menos 3, ¿vale? ¿Sí o no? Misma base, quito las bases, 1 es igual a x al cuadrado menos 3, ¿bien o no? Entonces esto lo paso al otro lado, entonces esto me queda 4 es igual a x al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, ¿esto cómo va a quedar? Esto va a quedar como x es igual a más menos 2. ¿Vale o no vale? ¿Bien o no? Sí. ¿Segura? Sí. ¿De verdad? Vale. ¿Qué pasa? Yo te lo he hecho así, pero tú puedes coger y optar por decir, mira, pues esto, pues yo paso este otro lado multiplicando. Y queda 3 por 3 elevado a 3 es igual a 3 elevado a x al cuadrado. ¿Bien o no? Y esto es lo mismo que 3 elevado a 4, porque 3 por 3 elevado a 3 es 3 elevado a 4. En misma base sumamos exponentes. Es igual a 3 elevado a x al cuadrado, que esto es lo mismo que x al cuadrado es igual a 4. ¿Vale? Y ahora efectivamente pasamos lo mismo. Entonces x es igual a más menos 2. ¿Vale? Entiendo. ¿Sí o no? Sí. Es exactamente lo mismo, baby. El jueves es... No, el viernes. Bueno, el jueves es 8. Y mañana Navidad.